un encuentro entre las dos potencias mientras se disparan las tensiones económicas y militares. Washington está enfrentado a Pekín por temas como Taiwán, la militarización del Mar del Sur o la ciberseguridad. Y con esta cumbre, la Casa Blanca buscaba calmar de alguna manera las aguas y asegurarse de que la rivalidad y posibles malos entendidos no van a acabar en un enfrentamiento armado. Biden ha empezado la reunión con tono amistoso, pidiendo una conversación franca y directa y establecer mecanismos de contención. Es nuestra responsabilidad con nuestros ciudadanos y con el mundo, ha dicho. El tema más candente, Taiwán. Biden también ha expresado su preocupación por los derechos humanos, Xinjiang, Hong Kong, y por lo que considera prácticas comerciales y económicas injustas. Han sido 3 horas y media de cumbre virtual y Biden ha destacado la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos. En esa reunión virtual, el presidente chino ha saludado al estadounidense con la fórmula «mi viejo amigo», que connota cierta familiaridad, confianza y al menos buena voluntad. Xi Jinping ha pedido que la relación entre Estados Unidos y China sea sana y estable, que los dos países se respeten mutuamente, convivan en paz y busquen una fórmula de cooperación en la que ambos salgan ganando. Según el mandatario chino, las dos mayores economías del mundo y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU deben reforzar la comunicación y la cooperación, trabajar juntos por la paz y el desarrollo mundiales y asumir su responsabilidad frente a desafíos globales como el cambio climático y la COVID-19. Xi Jinping se ha mostrado dispuesto a trabajar con Biden para alcanzar consensos. Pero entre Pekín y Washington hay varios puntos de fricción, por ejemplo, sobre el origen de la actual pandemia, además de una guerra comercial y una tensión cada vez mayor en torno a Taiwán, que China reclama como parte de su territorio y Estados Unidos defendería si Pekín hace uso de la fuerza.